Más reclamos internacionales. Golpe de Estado. La Unión Europea instó al poder militar de Sudán a que facilite a la comunidad internacional reunirse con el primer ministro, Abdalá Hamdok, y también levantar el arresto domiciliario para restablecer su plena libertad limitada desde el golpe de Estado el pasado 25 de octubre. En una declaración escrita, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, subrayó que Hamdok deberá poder desempeñar su papel plenamente legítimo y también indispensable en la conducción del país hacia un retorno del documento constitucional y el acuerdo de la paz en Juba. Para ello, necesita tener libertad para moverse y reunirse sin condiciones ni limitaciones. Así lo reclamó Borrell tras observar la gran preocupación en su arresto domiciliario que continúa y su capacidad de comunicarse con el mundo es muy limitada. Este llamamiento se produce el mismo día que el líder militar y actual hombre fuerte de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, emitió un decreto para crear un nuevo Consejo Soberano, máximo órgano del proceso de transición, con él mismo como presidente.